Frank Morejón, receptor de la Selección Nacional de Cuba. Frank, para que nos comentes esta final, posibilidad de final, ahora que juegan ante Dominicana. Va a ser un buen partido, van a salir dos equipos de terreno con mucha garra, con mucha tradición en el béisbol, con mucha calidad en sus jugadores, a dar un bonito espectáculo, a tratar de, en el caso particular de Cuba, tratar de tener el triunfo para a llegar mañana a discutir la final del torneo. Yo creo que se va a dar un bonito espectáculo, no vamos a dejar de hacer nada en el terreno por tratar de llevarnos la victoria. En la ronda regular pierden con Dominicana. ¿Qué hay que ajustar en torno a este partido? Ganar o perder es cuestión de juego. Por eso son un buen juego. Existen las dos posibilidades. El lanzador que nos pichó ese día se presentó en muy buena forma, combinando bien su lanzamiento de rompiente, teniendo muy buenos comandos en sus picheos, y logró frenar la ofensiva de nosotros, y ellos produjeron carreras en momentos que tenían corredores en base, y yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia. Hemos visto cómo Cuba poco a poco se ha ido adaptando ahora que regresó a la Serie del Caribe. ¿Están listos para el título? Siempre que se participa en un torneo, todo el equipo que había en igualdad de condiciones. Todo el equipo están al mismo nivel, aunque aparentemente no lo parezca. Y nosotros sí, nosotros veremos de ser un equipo campeón en Cuba, en nuestra liga, y el hambre y el deseo que tenemos de ganar. Gracias. Un saludo para Parral, Chihuahua, México. Un saludo para Radio Chihuahua, México. En general, un saludo para el pueblo entero de México, que ha sido una bonita sede y nos ha dado una muy buena acogida.